Creí que no volveríamos a vernos. Tenía que hablar con usted, señora. Pues no sé de qué. De Aldo. Aldo ha pasado a ser mi responsabilidad, señora. Por eso mismo es necesario que hablemos. Mi hijo necesita disciplina. Alguien que lo guíe en la vida, que le enseñe el camino correcto. Yo no supe hacerlo. No sé por qué me dice esto. Porque... ay, me cuesta mucho trabajo decirle esto, pero... mi hijo es un ladrón. Ay. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te duele? No, ya, ya, déjalo, déjalo. ¿Quieres más café? No. Oye, te cuento la novela que estoy leyendo. Es padrísima. Se trata de una chica muy linda que entra a un concurso de belleza y gana millones de pesos. ¿Millones? A ver, cuéntame cómo le hace esa chica para ganar millones. Bueno, fíjate. Uh-huh. Hacen un concurso de belleza. Ella se inscribe. Y me di una escapadita para informárselo, jefe. Así que piensa llamar al tipo ese. Y conste que a mí no me invitó a tomar el café. Qué chueco, jefe. Era un asunto estrictamente entre irme yo. Pues se me hace que ahora sí le comen el mandado. Y como usted ya está muerto, pues ni modo de reclamarle a la viuda. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo? Que no le gusta la soledad y que se va a buscar a otro hombre. ¿Quién, eh? ¿De quién habla, mi amor? De una amiga del jefe. ¿Y vas a comer aquí, cielo? No, mi vida. Tengo que regresar a la tortería. Pero te voy a traer unas tortas para cenar. Pero con mucho chile, ¿eh? Te acompaño hasta la escalera. Bueno, gracias. Irma no puede hacerme esto. ¿Se sabe algo? Posiblemente el avión cayó en el mar. Hay una profundidad en la que es muy difícil que haya sobrevivientes. Dios mío. No sé qué hacer. No sé cómo decirle a toda esta gente lo que ocurre. No es justo darles esperanzas. Tú y yo sabemos que nadie se salvaría de un accidente así. Tienes razón. Su atención, por favor. Su atención, un momentito de calma, si son tan amables. Hemos encontrado el avión. Siento mucho informarles que no hay sobrevivientes. ¿Pero cómo es posible? ¡Corre, por favor! Ay, no me decidí a llamarlo. Me da... ¿Así? Ay, le da mucho gusto oírme. ¡Qué galante! Un momentito. Pérez, esto es asunto privado, así que escúchalo. Ándale. ¿En qué estábamos? No sé. Ya se me olvidó. ¿Ah, sí? Ay, qué un impulso más fuerte que yo me obligó a llamarlo. Algo que no sé cómo describir. Perdóneme, pero no le entiendo nada. Ay, ¿que cuando nos vemos? Pues usted dirá. Ay, ¿al cine? ¿A qué hora? Ay, sí, seré puntual. Adiós. Ay, es inexplicable lo que ha pasado. Pero yo tengo fe en que el señor Gonzalo regrese con bien. Pues por mí que se quede en Madrid todos los años que quiera. No se ha enterado de la tragedia. ¿De qué hablas? ¿Cuál tragedia? El avión en el que viajaba el señor Gonzalo sufrió un accidente y no lo encuentran ni a los pasajeros. Sería una gran injusticia que la señora Elisa pues perdiera un segundo esposo. Ya sufrió mucho la pobrecita. No debió casarse de nuevo. Debió respetar el recuerdo de mi hijo. No sea así. Tenga un poco de compasión por la desgracia ajena. ¿Compasión?
¡Compasión! Sí. Yo no tengo ninguna. Elisa, lo que tiene es mala suerte. Déjame sola, tengo cosas más importantes en que pensar. ¿Algo más importante que esta tragedia? Sí, sí. En mi nieto. Quiero evitarme disgustos. Y Aldo puede causar muchos problemas. Bueno, con permiso. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo te atreves? Jefe, le traigo noticias frescas. Dímela sin atentar contra esta belleza de música. Esta canción resulta ser mi favorita. Jefe, su esposa lo traicionará esta tarde. Hizo cita con el tipo ese. Ah, caray. ¿Tan rápido? Si hubiera oído cómo hablaba con él, con ese tono sugestivo. ¡Cállate! Cállate. ¿A qué hora se van a ver? Creo que a las 8. Regresa a tus ocupaciones. No te vayan a correr. ¿Y luego de qué vivimos, compadre? Ándale. Irma, ¿cómo estás, querida? ¿Y qué planes tenéis para esta soirée? Sobrevivientes. ¿Ya saben algo? ¿Qué te dijeron, Elisa? Lleva a Luisito a su cuarto. Tenemos que avisarle a Martín. Él no sabía que Gonzalo iba a ver. Le iba a dar una sorpresa. Yo le digo, Nicolás. Eres una mujer muy fuerte, Elisa. No lo soy. Ahora me sostiene.
Bueno, ahí cierra cuando termine. Nos vemos en la casa. ¡No acudiste a la cita! Pero, ¿ya iba para allá? Hemos seguido tus pasos, Gertrudis. Estamos desilusionadas. Has traicionado todos nuestros principios. Te has vuelto una esclava. Bueno, déjenme explicarles. Yo... ¡Ninguna explicación! Desde este momento, sales de la liga. ¡Adiós, Gertrudis! ¡Vámonos! ¡Cenicienta! ¿No te mandé a supervisar la construcción? Y fui. ¡Pero un rato! Quiero que te quedes todo el tiempo ahí. Ay, abuela, detesto ese trabajo, me choca. Dame algo más importante, ¿no? Donde pueda robarme, ¿no? ¿Robarte? Ya sé que eres un ladrón. Me lo dijo tu propia madre. ¿Y le creíste? Abuela, ella no me soporta. Está enojada conmigo porque dejé su casa. Mira, no voy a discutirlo. Lo único que te digo es que un Armendáriz no puede ser un vulgar ladrón. Ya te saqué de una y no volveré a hacerlo. Así que mucho cuidado con lo que haces. Creí que pensábamos igual, abuela. Que lo que importa son los fines, no los medios. Y lo creo. Pero... es necesario ser más inteligente. Pensar en cosas importantes que realmente den grandes beneficios. ¿Entiendes? Sí, abuela. Haz lo que te ordeno. Mañana en la construcción. Abuela. En la construcción. Está bien, está bien. Está bien. Jerónimo es un hombre muy responsable. Si no fuera por él... Te ves muy contenta, Renata. ¿Y cómo no? Tengo esta preciosidad. Aaroncito me hace tan feliz. ¿Me lo prestas? Claro. A ver... ¡Uy, qué bonito! Yo soy tu tía Cecilia. ¿Y tú cómo andas? ¿Qué dice el novio? Aldo es maravilloso, aunque... ¿Aunque qué? No sé. A veces dice cosas que me confunden. Lo siento lejano, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Jerónimo siempre está pensando en tortas. ¡Hasta sueña con tortas! Bueno, cada quien sus preocupaciones, ¿no? Oye, ¿y ya no has visto a Daniel? Sí. Quiere ser mi amigo, pero va a ser muy difícil. Él me sigue queriendo. Pero tú ya no. ¿O sí? No. Yo amo a Aldo. Pero aún así me siento con un vacío. Como que nada me motiva. Ya no me gusta lo que hago. Ay, pues yo me sentiría feliz si pudiera ir al concierto del Toñón. Ay, Renata, tú siempre tan superficial. Oye, ¿por qué? ¿Qué a poco no te gustaría verlo? Bueno, pues la verdad, sí. ¿Ves? Pues yo me voy a quedar con las ganas porque ahorita no tengo dinero para comprar los boletos. Ay, qué bonito. Bueno, Renata, ya me tengo que ir. Cuídate. Ven, venga, cosita. Dios, ¿por qué lloraste? Hola, Ceci. Hola. Qué lindo bebé tienen, ¿eh? Qué bueno que todo vaya bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Ay, estoy muerto. Cielo. Chunguito. Me tienes que hacer un regalo y no me digas que no. Ay, ya te tengo miedo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero ir a ver a Elton John. Siento mucho escribirte. Para darte la peor de las noticias. Tu padre. Thank you.
no hay esperanzas? Tal vez sí. No, es imposible rescatarlos, hijo. Aunque lo fuera, los pasajeros ya no estarían con vida, hijo. Mamá, no sé qué decirte. Primero mi papá y ahora... Sí, hijo. Parece que el amor no es para mí. No digas eso, mamá. Nosotros estamos contigo. Voy a llamar a Paola para que se regrese. No. No quiere arruinar su luna de miel. Además, nada puede hacerse, mi vida. ¿Qué hago para consolarte, mamá? No quiero verte triste. Voy a tratar. Trata tú también, ¿quieres? Soy yo, señor. Pasa, Bruno. Lo siento mucho, señora. Sé que no es el momento, pero... ha estado llamando un señor Beltrán sobre una escuela. La escuela de Gonzalo. La que él y yo. Disculpe, señora. Si lo hubiera sabido, ni le digo. ¿Quiere que ordene unas misas? Por favor, avisa. Avisa a Nicolás. Y a Bárbara. ¿Yo, señora? Por favor, Bruno. Yo no puedo. Como usted lo mande, con permiso. No, mamá. Quiero estar contigo. Gracias, mi amor, pero... pero en este momento tú sabes que... que necesito estar sola. Sí, me entiendes, ¿verdad, mi vida? ¿Estás segura? Sientes aquí un hoyo en el estómago y no puedes dormir, pero después, cuando piensas que tu papá sigue cerquita de ti como un angelito, ya no sientes lo mismo. Pero ahorita, ¿quién le cierra el hoyo? Bueno, ahorita nadie, solo cuando pasan los días. De veras, Luisito. Quiero a mi papá. Quiero verlo. Yo a veces lo veo. A lo mejor tú también. Visita, pero tenía que verte. ¿Qué se te ofrece, Renata? Sé que todavía andas tras Cecilia. Cecilia y yo solo somos amigos. Pero tú quisieras hacer otra cosa. Y yo sé cómo puedes conseguirlo. ¿Cómo? Llevándola a ver a Elton John. ¿Estás segura? Segurísima. Mira, hace rato estuvo en la casa y no dejó de hablar del concierto en todo el tiempo. Se muere de ganas de ir. Es más, daría la vida por estar ahí. ¿Por qué no la invita Aldo? Pues es que no se le ocurrió. Mira, qué mejor oportunidad para ti. ¿Te imaginas? Ceci, tú y claro, Jerónimo y yo, porque eso sí. Cecilia no va si no vamos nosotros. Eso también lo dijo en la casa. No sé, Renata. Creo que está muy difícil conseguir esos boletos. Para ti no creo. Eres un Armendares. Yo creo que tú sí los consigues. Pues...
Déjame ver qué puedo hacer. Sale. Tú puedes ser la belleza juvenil 1995. ¿Eres bonita, simpática y tienes ganas de triunfar? Entonces inscríbete. Tú puedes ser esa chica. Y gana millones de pesos. ¡Millones de pesos! Muy tristes mis días, muy frías mis noches. Cuando tú no estabas, de ti no sabía. Nada, nada, nada.